Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo el episodio 4 de The Walking Dead de Telltale Games. Por fin, después de 8 años, 7 años. Sí, 7 años. Salió en 2012 el primer capítulo de este juego. Ya saben, con Lee y todo aquello, han pasado muchísimas temporadas de por medio. Han pasado 4... Si no me equivoco, 3 temporadas, luego esta es de Final Season, otra entre medias, o sea, 5, y la parte de Mission también, si la contamos. Un montón de temporadas, un montón de capítulos cada temporada, los he jugado todos, los tienen subidos por aquí, por el canal. Y por fin vamos a poder ver el final. Estábamos todos bastante preocupados porque salieron los 2 episodios de este Final Season y Telltale estuvo a punto de quebrar. Por suerte vino Skybound, lo rescató. Y dijo que iba a sacar el final en 2 episodios. Ya vimos el episodio 3 subido en el canal. Si no lo han visto, es bueno que lo vean porque ya va a acabar todo. Y si no, no se van a enterar mucho de la historia. Aunque quizás solo tengan curiosidad después de todo este tiempo de ver qué pasa al final, ¿no? También es válido ver esto así en plan, bueno, a ver qué pasa. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. No quiero spoilers. El juego acaba de salir hoy. Y no voy a dar spoilers yo tampoco porque no los tengo. Pero creo que sería un buen final que Clementine muriera. ¿Por qué? Porque así se cerraría la historia, ¿saben? Después de 7 años con ella, compartiendo su vida desde pequeñita, a ver cómo crecía y todo eso, pues sería una buena historia que terminara muriendo y ya no pudieran sacar ningún juego más de Clementine. Si no, si la dejan viva, siempre existe la posibilidad de que saquen pues otra versión dentro de un tiempo o algo así. Y no me gustaría. Yo creo que ya estoy un poco cansado de la historia. Aunque está guapa, me gustaría que terminaran la historia de ella. También puede ser que no muera. Pero ¿y si muere el niño? O a lo mejor solo muere el niño. O a lo mejor no muere nadie. No lo sé. Vamos a verlo y ya está. Sí, como siempre tengo problemas con las partidas, las decisiones anteriores, no sé qué. No se guardan. Después de 7 años. Ok, un resumillo. Since I can remember, Clem's always been there with me. She taught me to be careful, to be quiet, to be strong, to always aim for the head, to kill people that try and hurt us, to make the bad people suffer. I always listened to Clem, always, but I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to shoot her if she got bit. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things to save our friends, to protect our home. And when Clem told me to shoot Lily, I got mad. So mad. Either. I remember all the rules. And the first one is never go alone. Vale, un resumito de lo que pasó nunca viene mal. Porque como sacan capítulos cada X meses, se te puede olvidar. Así que bueno, pues ya está todo refrescado. Justo recuerdo el final, lo de Lily cuando le metió el tiro y eso, sí fue bastante impactante, estuvo bien. Ahora voy a ver si se pueden hacer más grandes los subtítulos porque están un poco pequeños, pero no estoy seguro de que se pueda. Ten cuidado, pues mira lo que hay debajo. ¿La gorra? No, no, en serio. Yo... ¿Quieren alguna prueba más clara de que Clem va a morir que la gorra? Si pierde la gorra es como que pierde su identidad. Hang on, I'm coming.
You have to trust me. On the count of three, let go and I'll catch you. Promise. Promise. One, two, three. Oye, niño, te caes. En serio, perdió la gorra. Eso es súper, súper importante. A no ser que la recupere al final. Y eso estaría guapo también. Hop, hop. Now what? We need to find a way down. This ship isn't gonna stay afloat much longer. Vale, a ver si puedo visualización. Tamaño de subtítulo grande, vale, ya está. Voy a bajar esto y supongo que eso está bien. Vale, perfecto. Ya están los subtítulos grandes. It's far. I know it's far, but it's the only way. Cuidado. You'll have to go first. You'll need a running start. I don't know, Clem. Come on, you can do this, AJ. Just run and jump. You got this. I got this. I got this. AJ, what do we do when we're scared? Better? Better. Qué gracia lo tengo. Estoy jugando en PC, estoy jugando en PC. Pero los controles son los mismos en Xbox y en PC cuando juegas con mando. Oh, mierda, por enseñar el mando, tío. Vale, en fin. No me acordaba de esto. Pensé que quedaba un poco más. En fin. Gratis para las estadísticas, así que mierda. Voy preparando sus bebidas, comidas y demás, porque nos lo vamos a pasar de una sola vez. Suelen durar entre una hora y media y dos horas. A veces el último fue un poco más largo, dos horas y cuarto, dos horas y veinte. Que es un montón, bueno, es un montón, depende. Es un montón si quieres pasártelo de una sola vez. Si juegas un rato hoy y otro mañana, te dura un poco más, que supongo que esa es la intención. Al principio los capítulos empezaron durando poco, una hora y algo, una hora, y estaba bien, pero después se empezaron a alargar mucho los capítulos. Y Dios, y todo salió mal. Ya saben lo que pasó después, ¿no? Quebró la empresa y todo eso. 7 años son muchos años jugando juegos, ¿eh? Sea el que sea. Venga, salta. No sé, y aunque cada juego ha sido como minijuego
juegos completos en teoría. Pero no deja de ser. No sé. Ya hay ganas de acabarlo ya. No me importaría volver a jugar un juego de The Walking Dead. Skybound dijo que quería seguir haciendo juegos de The Walking Dead. O sea, pero no sé, últimamente no les va muy bien con los juegos de The Walking Dead, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me mata, me mata. Adiós, adiós. Adiós. Con lo de Overkill's The Walking Dead, ya saben lo que pasó, que tuvieron que retirar el juego de Steam y todo. Y después con lo de Telltale Games, que los juegos que casi cierran, bueno, la empresa medio cerró y tuvieron que rescatarla los de Skybound y... Venga, a tostar. Tienes el arco de Marlo. Bueno, lo de que perdiera la gorra me rayó un montón, porque era la gorra que le dio Lee, ¿verdad? No se le dio Lee. Era un recuerdo súper importante de Clementine. Y además, dígame si el volumen está muy alto en algún momento del juego. Todavía no. Juego al titán. Oh, musiquita. Ven, ahora pone Skybound Presents. Ya no pone Telltale Presents. Aunque una historia de Telltale. Episodio dirigido por. Se supone que Skybound cogió a la gente que estaba haciendo este juego y lo como que les mandó lo que tenían que hacer, ¿saben? Creo que el 3 ya lo tenían terminado. ¿Puedo saltarme esto? No quiero rollos de copyright. Uf, seguro que esto tiene el copyright, la puta mierda. Bueno, en fin, da igual. Tampoco voy a ganar una mierda con esto. Un poco alto sí está, pero al menos a mí no me molesta. En estas partes está alto. Ya, es que cuando las explosiones y eso, pues siempre se va a oír más. Como las pelis, tío, cuando las veíamos piratas en internet. Todo el mundo, no, cuando la calidad es mala, en plan test screener o eso. Que se oía... el volumen de las voces bajito y las explosiones súper alto, y tenías que estar todo el rato con el mando subiendo el volumen en las conversaciones y bajándolo las explosiones, porque es que si no, no había forma de ver una peli, que ni se oía bien ni nada. Yo ya hace años y años y años que no veo pelis así. Yo ya todas las veo con su legalidad, ¿eh? Eso ya, no sé, quedó muy atrás. Desde que hay servicios de peli bajo demanda, o sea, Movistar Plus, Netflix, HBO, todas estas, yo llego con mi mando, pongo mi peli en la mejor calidad posible, en cuanto la quiera, ¿saben? Y está perfecto. Yo en mi caso tengo Movistar Plus, que me va de maravilla. No me pagan ni mucho menos. Lo digo como lo veo. O sea, me gusta, no es caro y tiene canales solo de terror, tiene un montón de cosas, un montón de pelis. Cuidado con los PTs, ¿eh? Miren, ajá, el coleguita. Espero que tenga la lengua. Sí, la tiene. Bien. Porque había una opción que era que le arrancaban la lengua. Ay, Dios. Lewis, get over here. She's hurt. Where's Minnie? What? I don't know. We headed towards the boiler room to stop the bomb. Está ciega, tío. Whoa, slow down. You're... Where is she? Lewis. Okay, Vi. We've got you. Come on. Oh shit. Can you see? I don't. Just don't let go of me, okay? Clem. ¿Y esto? ¿Está ahora? Shit. We can't stay here.
Thank God. You guys made it. That's a whole lot of monsters. And more coming by the minute. Stay cool. We knew this would happen. Pilot, are your eyes fucked up? They're fucked up. We just have to get off this beach. Look! We brought the cart around. Ruby, Willie! You're not. No gritaría tanto. Come on! We're getting out of here! There's no end to these little shits! Put them down! Por eso yo no gritaría. Clem de repente es Legolas. Hombre, tú me estabas intentando disparar. Uy, mira. ¿Quién mata niños? Stuff I said on the boat in the cell, I worry about that later. Be careful. Bésame. ¿Se acuerdan? AJ, go with them. No, I'm staying with you. Yo, AJ, hazme caso. Thanks, kiddo. Uno de estos dos va a morir en este juego, creo yo. Si no, no tendría gracia. Bueno, ahora que somos Legolas y que de repente somos expertos tiradores de arco, pues podemos matar a todo el mundo easy peasy. ¿Dónde será? Oh, mierda. Joder, Mini. Flipas tú. Ay, Dios. ¡Clementine! Sí, ahora va a ser culpa mía, no me jodas. ¡Fuck you! You ruined everything. Venga, vete a tomar por culo. Me iba a tirar una granada. Puta loca, ¿eh? Joder, se escaparon sin mí, tío. Por culpa de la idiota esa. Culpa es suya. Toma, ¿sabes qué? Dios, qué fuerte, cómo la matan, ¿no? Es en plan. Falta el cuchillo. Falta todo. Buah, que sin arma. No puedes combatir a la manada. ¡Tim! ¡No! ¡Quita! ¡Corre! ¡Suéltame! Sí. Ahí está. Tío raro.
No sé, ¿y si la cueva no tiene salida, qué? We have to move. We'll have to squeeze through there. We don't know where it goes. Claro, si no sabes dónde va. We do know there's walkers in the other direction. But move it, dummy. I saw his eyes when he did it. I saw the bloodlust in them. What are you talking about? ¿Verdad? Nothing. Go. Él está en plan, oh, tu niño se va a volver asesino porque mató a un hombre. No mates hombres, no mates caminantes, no mates a nadie. Y ahora saludo un jefe del Dark Souls, que va a ir aquí, o del Sekiro. Damn it, it's so dark in here. We can't move forward without a way to see. I'll figure something out. Es verdad, no vimos cómo aquella tía moría, como Minnie moría. No la vimos morir del todo, ¿verdad? Seguramente siga viva, o a lo mejor aparece después como zombie o algo. Una piedra. Perfect, Flint. Sí, bueno. I need something to burn. If they get in here, I'm going to have to kill them. I don't want to do that. Yo los mato. Bueno, la verdad. Clem, did you see Minnie out there? I didn't see her anywhere. But that doesn't mean she escaped. I saw her on the beach. She was bitten, Ten. So she'll go to the next place with Sophie. They can be together. That's good. No parece muy preocupado. Después de ver morir a todo el mundo, a lo mejor ya está hasta acostumbrado. La verdad, tenía ganas de seguir jugando a Cristal, ¿qué? A Sekiro, pero bueno. Hagamos un parón en el camino del Shinobi. Dejemos de ser ninjas por un rato. Y sí, si hay algún juego por el que quiero dejar de jugar a ese, es. O sea, vi que salía y digo, ¿maldición qué? Vi que salía y digo, pues lo tengo que acabar. Después de 7 años, como para no acabarlo, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que nos lo vamos a pasar de una sola vez, pues está bien, jugaremos un rato. Qué cosa más rara. Jugaremos un rato y nos lo pasaremos. Quitarle la ropa, a lo mejor la ropa se puede quemar, ¿no? Exacto. Lo mismo pensé antes. Chau, me acabo de hacer una antorcha por la cara. Bueno, está bien. Look, there's another tunnel over there. It's too far. Well, we just gotta find something to help us cross. The walkers are getting closer. Don't worry. I'll be home before you know it. ¿Por qué dejas eso ahí? Not sure where it goes, but it's our only option. Too far for us to jump across. There must be something we can use as a bridge. Supongo que el palo, eh. If I yank that out of there, it would drift down the river and get caught in the rocks. Could work as a bridge. El Sekiro es de los creadores de Dark Souls. ¡No! Al puñetazo zombie, eh. Deseo zombie. Tío, esto no funciona muy así. En realidad se movería un montón el tronco. Atrás. Atrás. Estaba impregnado en gasolina, tío. ¡Clementine!
Bueno, si la ropa es de polímeros de estos que arden, sí, sí puede que pase eso. Igual que los Souls. A mí el de zombie me parece un zombie siempre. Cada vez que lo veo digo, mierda, un zombie. Y es el tonto este con la máscara. Dos caminos. Tres. Cuatro, supongo. Hay muchos, ¿no? Qué raro. ¿Qué clase de cueva es esta? Joder, yo qué sé por dónde ir. Por cierto, hay algo que es importante de este capítulo. All right, which way do we go? Ten, do you see a light down any of these tunnels? You brought this on yourself. ¿Qué hace? But it's not too late. Let go. ¿Cabrón? For him at least. Sabía yo que el tipo zombie no era un tío. Follow us and I sprain your ankle. Follow us after that. I break your leg. I won't let you take him. I won't let you make him a monster. Not any further. Clem! Shh. You're coming with me. If you want to live, let him go. Don't test me. Violence again. Unsurprising. Qué I'll buena, kill niña. You before I leave her. Qué buena. Esa es AJ. Te enseñé a ser una asesina. You did this. You made him this way. You had him empty an entire clip into that woman's head. It was only half a clip. Is this what you wanted? A boy who only sees an answer at the end of a barrel. Look at me and tell me this is what you wanted. Take this guilt trip of yours and shove it up your ass. Oh, ouch. I've told you before. You don't get to tell me how to raise him. I liked it. I liked killing him. Made me feel strong. I don't care if it was murder. I don't care if it was anything. It felt good. Con 6 o 7 años, no, ¿cuántos tendrá? Best feeling I've had in a long time. Maybe ever. Alvin Jr., that is not what I taught you. Not about how you feel, how you treat people, how you think. I'm teaching myself now. The wrong lessons. Says you. I taught you killing Marlin was the right thing to do. I never said anything about finding joy in it. AJ, you can't really believe that. Please, think about what you're saying. Stay out of this or I swear I'll claw your fucking eyes out. Neither of you are listening. Anyone that wants to hurt us should be dead. And I'm not sorry about it, and I'm not gonna feel bad about it. AJ, you say you didn't teach me this when you did. You always said surviving was the most important thing. Be strong, be brave. If something wants to hurt us, shoot it right in the head.
Sí, hombre. Killing Lily made us safe. Que sí, mata a quien quieras, hombre. There's nothing wrong with liking men. Tiene razón el niño. I can't listen to this. Venga, vete, vete. You think you can change him? Do it then. Talk to him. Hard for us, for you especially, and killing, it's almost unavoidable these days. Having to do it, having to let you do it, we've learned we have to live with it. But you can't ever like it. I don't know if I should have said I liked it. Maybe I don't know the right words for what I feel. Aren't you glad Lily's dead? You wanted me to kill her. Aren't you glad I did? It's complicated. Hombre, es difícil enseñar a un niño lo que tiene que pensar y tal, pero... Because why? Whether or not I'm glad Lily's gone isn't the point. We're talking about you. You are talking about me. I'm trying to talk about us. It's always been us. I don't know why you're taking that away. I swear I'm not. You weren't happy firing that gun. You were angry. Angrier than I've ever seen. I need you to hear me, AJ. You can't talk like this about killing anyone. Pues yo, even Lily. Yo pienso como AJ. Yo. Creo. I've heard enough. It's obvious you can't teach him. ¿Vas a seguir con esa mierda? Ojalá ahora sea un juego de RPG. En plan, por turnos, que cada uno haga un ataque, ¿se imagina? Se volvió loco. Get the fuck away from him. Este tío está más loco. You're not listening. ¿Se acuerdan que es medio asesino, no? We hear you. You just don't understand who we are. I understand you. I've seen your kind. The world is full of you. I've been you. All you know is violence. Death. He can live a peaceful life, but it's like you won't let him. It might seem hard to believe, AJ. I know it does, but listen to me. No one has to die anymore. Dale, dale con la silla. Humans, not walkers. James, this philosophy of yours? This philosophy is what has kept me human. It's what will keep any of us human. It takes more than words. You can't just talk people into being peaceful. You think I don't want a life like that for AJ, for myself? God, I'd love to live in a world where I didn't have to worry about killing or dying. But that's just not how things fucking work. Not yet. And what you're doing now isn't going to change that. Distinto. I... Maybe. Puto loco. Clem. What is it? ¿Qué pasa? He doesn't get it. Not like we do. Not like I do. Let me help you, Clem.
trust me to tell which people are bad. That I won't ever use my gun because I like it. But only to keep our friends safe. Please, you can trust me to decide when it's right. I'm sorry, AJ. You're just not ready for that. You don't trust me? I can't trust you to make those calls. You can't, or you won't? Can't or won't? Which one? I've raised you since you were born, AJ. And it looks like I have a long way to go. Okay. Feel that? Y ese tío pescando, ¿eh? Yeah, that's the way out. ¿Yo? James ultra extinto. I'll make sure you won't be followed. Antes me quería secuestrar al niño y ahora me quiere defender. Pues muy bien. Thank you. Be safe. Hasta luego, colega. Te den por culo. Jodido loco. A ver si te comen los zombies. Porque te da problemas. Me quería secuestrar al niño. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Y un saludo a todos los que están por aquí por Twitch. Ahora tengo que cuidar de otro niño. Ya se te apagó la antorcha. ¿Vas a tirar? Nunca se sabe cuándo. Oh, está bien. ¿Qué? ¿Usted tiene hambre? Confianza en sí mismo. Coast is clear. Eso no está muy bien traducido. If the shore is that way, then the school is probably that way. A sim was the third. Huh? The day after AJ killed Marlin. You already know Violin and I voted for you to stay. Asim was the third vote. Wait, that means Omar voted us out? And Ruby? Yeah. Huh. What made you think of that? Asim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. I voted for you because I liked you. But his reason, it was better. I just thought you should know. Asim was right. We were safer. We were more scared than we let on when you met us. That's really nice of you to say, Ten. Thank you. That's okay. Now that we're out of danger and going back home, it just made me think of it. I like Asim. If Marlin was still in charge, we'd be taken away to wherever, or dead. Instead, we fought back, because you showed us how. We weren't safe with Marlin, even in his safe zone. We were just hiding. Podrías haber dicho que eras tú, ¿no? En vez de salir así de forma sigilosa. ¡Luis! Oh, bésame, Luis. Oh, mam, mam. Por lo menos ahora tiene lengua.
y que le den a la otra ciega, porque en realidad no me caía bien. Así que prefiero que una que no me cae bien se quede ciega que uno que me caiga bien se quede sin lengua. Sobre todo si es mi crush. You're not dead. That's good. Bésame. En el juego anterior hice que lo besara. No sé si eso se habrá conservado. Creo que damn right. They took that cart and hauled ass back to the school. Otra vez a la cual. But you came to look for us. Never would have forgiven myself if I didn't. ¿Volviste porque me amas, Luis? Pues bésame. It's over, Clem. The Raiders are gone, and we got everyone out alive. Yo creo que va a morir casi todo el mundo. Said Violet's eyes aren't infected, so that's good too. They'll all be waiting for us back home. Esta está pensando en ir a casa. Any idea which way that is? I haven't been out here in a while, but I think there's a bridge. That way. It's the fastest way back. Let's go. I killed that woman back on the boat. Was that your first? Yeah, my first. It feels like bile, but not quite, you know? Or like a scream that doesn't know if it should or not. You have a tendency to beat yourself up, Lewis. But don't do it now, because you did great back there. I don't know if great is the right word, but having a home means defending it. Yeah. Yeah, it does. I really thought we were gonna die on that boat. Estuvo cerca. The dumbest shit always goes through my head when that happens. My old pet turtle Jeff, my grandma's phone number, the word that lost me the fourth grade spelling bee, recommend, stupid shit. Anything new this time? Before my parents divorced, they were building a house. I begged my dad to put in a skylight. Begged. Please, if you love me, you'll do it. That shit definitely didn't work. So we made a deal. I got straight A's, he'd put in a skylight. And you remembered the skylight just now? They never got to build the house. I don't even know what color it was gonna be. I should have asked. Sure should have. Maybe it was gonna be pink. Pink? What, too girly for you? Did I say that? I did not say that. I'd love to live in a pink house. Pobre Luis, ¿eh? Dice lo que sea con tal de agradar a Clemente. Okay. I'm starting to visualize the place. How many floors? Even number? Odd? How many? 914. That's outrageous. Sí, me pasa. Yeah. I love it. Ve que cualquier cosa que diga le gusta. I could definitely live there. Give me a last flourish, though. One thing to really bring it all together. Come on. The coup de grace. The insert other French phrase here. I think a statue of me might be a nice addition. Couldn't agree more. I'll try to keep the pigeons off it. Sí, ligando, ¿eh? We get back to the school, we are building that house. You really think we can? Maybe not all 900 floors. And 14. And 14. But I really hope we can. Can I help? No, niño, esto es cosa de dos. Of course you can. You're in charge of painting. Come on. Pobre. We got a home to build. Tendría que estar la opción Bésame, Bésame Leon. Y que pusiera Bésame Leon en todos los juegos.
aunque no sea Leon. Si yo hiciera un juego alguna vez lo pondría como easter egg. ¿En qué debería ser un juego? Si tuviera tiempo. No tengo una mierda de tiempo. Pero me gustaría, claro. Okay, just take your time and keep moving forward. Cruza el puente, Leon. ¿Y estos pájaros son de mentira? Son de verdad. Coche atravesado. I think we can jump it. Yeah, I think we can. We just gotta be careful not to land too hard. No canten, que tiene copyright esa canción. Shh, calla. Niño, ¿no? Es que te va a matar. ¿Y esto qué coño, eh? I found you. Oh, ¿tú es medio zombie o qué? Come with me. You're dying. Yes. Yes, I am. I'm finally going someplace better. I want you there with me. Sure. Where everyone gets to be a person again. We're gonna go be with Mom and Dad and Sophie. Ten, snap out of it. She wants to kill you. I know, but I... Oh, no. Don't you fucking speak to him, any of you. Está guapo este personaje así medio zombificado, tío. Interesante. Minnie, come on, stop. He needs to be with his family. Don't do this. Don't worry, Ten. She can try to stop me, but I am not going anywhere without you. The night will be over soon. Cuidado, agáchate. I'll get the kids across the gap. Don't let the walkers get close. El tema de los zombies nunca está muy bien resuelto, ¿verdad? Porque algunos los ataca, otros no, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Moriste, güey. Que vengan a por mí por la cara. Todos vienen a por mí y nadie por ella. Y ella hablando. Puede decir, es que como no habla, pero que ella está hablando. Si los zombies se seguían por el sonido un poco. Está.
a seguir de ahí, ¿verdad? AJ's across. I can't get Ten to budge. We have to stop her. Whoop. Final go. Mini. Ya, qué fuerte está. Por la potencia de la solidificación. Sure. Ah, no me escupa. Cabrón, me dio sangre. Oh, qué feo. I'm taking Ten home. I'm going. Se la tienen que comer a ella. I'll help Ten. Ahora como saltas con las piernas hecha mierda. No vas a llegar. Ten, we have to go. Mira, now. Yo dejaría a Ten quieto, ¿sabes? De ¿yo? Ten. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, AJ, que se te va la bola. Chacha, chacha, AJ, que se te va. No, mierda. Ya, coño. Usted no podrá dejarme. Entiendo lo que pasó aquí. Yo, Clementine, tienes muy mala suerte para los novios, ¿eh? We gotta move. I did that. Sí, pues sí, puto niño de idiota. Stupid head. Wake up now, or we'll die too. Yo. Fíjense lo que pasó ahí. Si en la conversación de antes hubiéramos confiado en él, cuando dijo que él iba a decidir quién debía morir y quién no, si hubiéramos le hubiéramos dicho que sí, que confiábamos en él, le hubiera pegado un tiro a Ten. Pero como no lo hicimos, no le pegó un tiro a Ten y Luis murió. Lo cual, bueno, yo hubiera preferido que muriera, pero seguro que hubiera tenido malas consecuencias. Ya, coño, ya. Este será el fin del Hombre Araña. Tiene mucho sentido que Clementine sobreviva con semejante corte. Ni siquiera podría arrastrarse. Eso duele. Imagínense. Si te haces un corte así y ya cojeas como una rata coja, con un hachazo en toda la pierna de la rodilla al tobillo. ¿Cómo? No, sí, todavía le quedan fuerzas para cargar niños. Yo creo que todo apunta a lo que les dije al principio del directo. Creo que Clementine va a morir, casi seguro. Puede que no, pero ¿no les parece la crónica de una muerte anunciada? Pierde la gorra, la hieren de gravedad, todos los demás personajes están muriendo. Lo que, venga, ya está, ¿sabes? Es que ya va más claro imposible. La murieron. Si te muerde un zombie, oh Dios. Si te muerde un zombie, es que se la está comiendo. Si te muerde un zombie, ya te infecta, ¿no? Se supone, depende del universo, pero hay sitios en los que con cualquier herida abierta se te puede infectar por un virus que está en el aire, y otro, pero casi todas. A lo mejor le cortan una pierna. Clem. Your leg. Buah.
toma mordedura. Ni bota ni nada. Ahí están todos los dientes marcados. Este es el fin del hombre araña. I got bit. Come on. We can't stay here. Keep moving forward. Keep moving forward. Keep moving. Keep moving forward. Forward. Qué interesante esto, ¿eh? Forget that. I love you too, Clem. Tiene los ojos medio chungos, ¿no? Keep moving forward. Look. James is boring. It's empty now. We'll be safe in there. Yo no podría caminar con ese corte ahí, me dolería un... No, y mucho menos luchar. Con mucho menos yo estaría en plan. Pero bueno, haberte creado en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies y, de zombies y haber pasado por un montón de mierda. Te hace dura, Clem es dura. Hasta el niño es más duro que yo creo. Uf. Acabo de ver, este capítulo es más corto que, que el anterior, ¿sabes? No queda tanto. Queda un ratillo. Como media hora. Un poco más. Sí, un poquito. Chacho, qué angustia, ¿no? De sufrimiento, de juego. Corre, perro, corre, corre. Estoy dándole, estoy dándole. Chia, coño. Ah, qué bueno eso, tío. Lo hicieron súper bien. No podías llegar, pero te daba la sensación de que, ah, mierda, ¿qué está pasando? Venga, niño, ayúdame. Esta mierda. Joder, qué último acá. Se le están poniendo los ojos amarillos, cosas mías.
find something to stick between the handles. Ah, tridente, dice. Esto no se llama tridente. Pero bueno, los que hicieron la traducción hicieron lo que pudieron. Bastante es que terminaron el juego, ¿sabes? Lo que sí es posible, según mi teoría hasta aquí. Miren, ya estamos controlando al niño. Skybound dijo que no descartaba hacer más juegos de The Walking Dead. No sé, ya veremos, ¿no? Pero quién sabe, si en algún día, si en algún momento en el futuro hacer un juego, probablemente sea de ella, ¿no? Podría ser de ella. Y de adulto, de adolescente, podría pasar. Si acaso sobrevive, que no sabemos. Pero parece que Clementine va a morir y que AJ va a sobrevivir. Alguno por aquí dijo, pero si se corta la pierna no se infecta. Ya, pero ¿quién se corta la pierna en medio del campo lleno de zombies? Sería una muerte, vamos, pero más. Te desangras al toque. Ah, sí, eso es un torniquete. Bueno, no es tan fácil. Y el niño no te va a ayudar. No tiene fuerza para hacer un torniquete. Primero tenían que llegar a una zona segura, pero ya está más que infectada. Eso tenías que cortártelo con la misma y no se puede. No es tan fácil. No es como cortarte un dedo, ¿eh? La pierna entera a la altura de la rodilla te desangras al toque. Pero al toque. Ella estará pensando, bueno, estoy muerta. Por lo menos voy a intentar ayudar a AJ a llegar a donde sea que esté seguro. Pero no sé. Cierra las puertas. Y esto. Ah, vale. Venga, ahora controlamos al niño. Creo que todavía no habíamos controlado al niño, por lo menos yo recuerdo. Puede que sí. Qué jodidos están, ¿eh? Zombies de mierda. Está muy guapo este capítulo. Me gusta mucho más que los anteriores. Se ve que... hasta el anterior también estuvo guapo más que los anteriores de los anteriores. Se ve que Skybound les puso las pilas y les dijo, a ver, déjense de mierdas aburridas. Vamos a darle un buen final a este juego. Y está animado, ¿eh? No, nada de cosas aburridas. Bastante acción, momentos de tensión y de tristeza, de angustia, bien resueltos. Por ahora me está encantando. Menos mal. Quiero que le den un final digno a una serie tan guapa, ¿sabes? Es que yo llevo 7 años jugando este juego. Que no estoy aquí de tonterías, ¿sabes? Son 7 años. Y me encantó. Obviamente, a todos nos gustó la primera temporada. Es la que más nos gustó. Las demás, mucho más. Pasa un poco como con la serie, ¿no? Las primeras temporadas de The Walking Dead, la serie, estaban guapísimas. Las otras... llegó un punto en que ni siquiera... llegó un punto en que ni siquiera la continué. Ya hasta Rick se va de la serie. Porque está hasta los cojones de ser de payaso. La serie debía haber acabado hace tiempo. O por lo menos tener otros personajes, ¿vale? Alargar las cosas demasiado no es bueno para la saga. Las cosas sí. Bueno, lo bueno si breve dos puede ser bueno. O sea, coño, vas a morir. Presiona B para aturdir y luego B para matar. Se van a comer, ¿verdad? Joder, el niño, qué crack. Yo la de Enter the Walking Dead, Enter the Fear, o como se llame, esa yo no la vi. Sí, Glenn ya tiene cara de resacoso. Glenn tiene cara de haber salido carnavales y ser domingo al mediodía y no haber dormido todavía. Estar ahí todo estresado. Y eso que la serie empezó genial. Para mí The Walking Dead estaba guapísimo. Pero... cagaron e intentaron escribir demasiado la gallina de los huevos de oro. Y eso mata a la serie. Pasa con muchas otras series de otras cosas. Good job, AJ. You did it. Tiene la misma cara. Ellie. You need to find a way out of here. We could climb up there. The monsters can't reach us up there. Let's go. Easy climb. Come on. Los monstruos, dice. Ella es un monstruo ya. Please. Try.
No debería, porque ella se va a convertir en un monstruo pronto y se va a comer a AJ. Hostia, atento. I need you. I need you. I'm so sorry, kiddo. This is just what happens sometimes. But it wasn't supposed to happen to you. My little goofball. It's Alvin Jr. You'll always be goofball to me. Hey, look at me. AJ, please. You're such a cutie. How did I get so lucky? Silly right now. Not right now. Please. I just wanted to see you smile. One last time. Don't say that. Please. Don't say that. I need to make sure you remember. Remember what? The rules. What's number one? Never go alone. So I can't leave. Not without you. AJ. It's your rule. You won't be alone. Not for long. Get back to the school. I don't know how. Sure you do. One of the first things I ever taught you. You need to make sure they can't smell you, so... Grab that axe. Fresh, juicy walker just waiting to be gutted. You can use that axe to open it up. Cover yourself in walker guts. I know how to do it, Clem. I know you do. Next rule. What do we do when the monsters come? Clem. AJ. Shoot them in the head. Got any more ammo? There isn't any more. Okay, then. Fuck. And the last rule. I want to stay with you. I know what'll happen. And I don't care. I don't want to go. I just want to sit next to you and... stay. Like that monster couple from the train station. Even if someone kills us later, we'll just sit for a really long time. Please. Stay. Oh, sorry, kid. But no. I have a job for you. I need you to get back to your room. I need you to sleep in your bed and have friends and grow tall. Taller than I ever was, I hope. I need you to live, AJ. For me. That's your job now. Okay, Clem. It's my job. Last rule. No. What do we do if I get bit?
Are you gonna make me say it? Why? Just leave. But before, you said... I know. But now that we're here, my heart is saying something else. I can't let you turn into the monster. You have to. Se fue a la pierna, ¿no? Pero creo que es demasiado tarde. Qué fuerte esa escena. Es la misma escena de Lee y Clem hace unos años, hace 7 años. Pero ahora cambiando otra vez, ahora es Clem la que está con otro, ¿saben? El mismo papel. A lo mejor vive Clem. A lo mejor le cortó la pierna y la llevó. AJ, I'm coming. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Esto es un flashback? ¿Le falta una pierna? A ver, ¿puedo ver las piernas? ¿No puedo ver la otra pierna? ¿En serio? Enséñame la pierna. El colegio está en llamas. Sí, tiene las dos piernas. Y la gorra. O sea que no puede ser después. ¿Será un sueño? ¡Oye, me disparó! Alvin Jr. No, no dispares, no dispares. Bueno, sí. No, que no le dispares. Bueno. Dispara, entonces. Sí, a lo mejor es un sueño o algo así. El capítulo está fuertísimo, ¿eh? Where are the children? It hurts. Oh my God, it hurts so bad. Miren quién es, no es el que interrogamos ahí, Dojungo. Kill me. No, paso, que te jodan. Don't necesito me. Las balas, hombre, no voy a estar. No las voy a desperdiciar en un minuto. Another one? Fuck this. Bien, ahora, 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 ahora. Tell me where the kids are. All right, all right. That way. There's a nursery. But I'm not letting one of you savages take a kid. Es el coche en el que nosotros viajábamos.
¿Se acuerdan que se cortó un dedo con la puerta o algo así? ¿No era este el coche? Cerrar. Esta tía tendrá las llaves, ¿no? Interesante está este capítulo, el más interesante en años. Llevo años sin ver un capítulo tan interesante. AJ. Qué pequeña. It's me, Clem. Qué buena escena esta, tío. Parece realidad virtual, ¿eh? Oh, pobre. Qué pequeñillo. Ya, a lo mejor debería haberlo sacado para otro lado. Creo que te estoy recordando. Okay. Qué dura es Clementine, ¿eh? Creo que sí era nuestro coche de hace tiempo. Pero no estoy seguro. Parece ser que sí está recordando, ¿no? Cuando lo encontramos. Y ella está pensando en plan, ¿qué coño hago con este niño? Joder, esa toallita desmaquillante se vendería como churros en cualquier tienda, ¿eh? ¿Le hace así? Ya está. Okay, now, where to? Can't go back to Richmond. This whole area is a war zone. Gotta go. Yeah, we have to go, AJ. This place, we can't stay here. It's not safe. But it's okay. We're survivors. And the first rule of survival is... never go alone. Never go alone. Clem? Yeah, that's right. AJ,
okay? We're gonna be okay. Everything is gonna be okay. I know where we'll go. We'll go find ourselves a new home, together. And I'll never leave you again. No es cuando se lo encontró, cuando se lo... De hecho, ella vio cómo nació y todo. Lo vimos nacer hace un montón de años. Pero aquí lo habían secuestrado y ella lo rescató, si no me equivoco. Es un... algún momento entre el episodio 3 y el 4, o entre el 4 y el 5, en el que secuestraron al niño y ella lo rescataba, creo. Fue como un flashback. Miren, él se va. Menos mal que no dejaron el juego ahí, porque me hubiera quedado medio extrañado. Quiero ver a Clementine súper muerta. O que haya pasado el tiempo y ya... Miren, ya está pasando el tiempo y... Vale, veo que AJ está pescando. O sea, que ya habrá pasado el tiempo. Pero lo del hachazo... Lo del hachazo... Ojo, ¿eh? Ojito. Miren, esto ya lo hicimos. ¿Se acuerdan que lo hicimos? No será otro puto flashback. Sí, es otro flashback. Porque está el perro aquí, ¿no? ¿O no? El perro nunca ha muerto, en realidad, no sabemos. Ojalá los perros hablaran. Qué raro, ¿eh? Todavía queda una posibilidad de que le haya cortado la pierna y que esté viva Clementine. A lo mejor no, a lo mejor le cortó el cogote y está muerta. En cualquiera de las dos opciones me vale. Lo que está claro es que, bueno, en fin, estaba zombie y yo qué sé. Pero a lo mejor no estaba tan zombie, a lo mejor solo estaba... Ya me rindo. Pero sí, solo fue ahí un momento. Qué bonito. La inclusión del perro se daba un montón de miedo. Estaba muy bien en los episodios anteriores. V y M. Perdón que no lea los comentarios del chat ahora, pero ni quiero spoilers y quiero centrarme un poco más en el juego, ¿vale? Ya no queda nada para terminar, así que... Me van a permitir que lo que queda de juego no lea el chat. I should tell Willy this is here in case we need more bombs. Sobre todo no quiero spoilers ni quiero cosas raras. That's a pretty good. Better than the ground. This place is cursed. Oh, that's scary and mean. I think this place is good. O sea que no volvimos al colegio. Un cráneo. ¿De quién es el cráneo? I gotta put the spear back. Déjala por ahí, ¿no? ¿Qué más da? Looks like a bad place to sleep. ¿Por qué tenemos nosotros el perro? Ahora me pregunto yo. ¿En qué momento el perro se hizo nuestra mascota? Hostia. Rosie. Un niño viviendo solo en este mundo lo tiene complicado. Ah, no está solo. Vive con su coleguita. Ah, no, se lo acabo de encontrar. Estás en la mugre, Ten. Hey, Jay. Hey. Everyone thought you died. Because, you know, you're you. No,
I'm okay. Good. I'm sorry about Lewis. I'm sorry I didn't listen to you or Clem. I'm sorry. I don't know why I mess up all the time. I'm really sorry. I thought a lot about it, and I felt a lot of ways about it. Then I decided to forgive you. I was worried you would be angry. I was scared because, you know, you're you. It's probably because of all the trauma that's on you. Clem told me. If you find it, you're supposed to just sock it right in the mouth. I don't know where to find it, though. So, I'm just going to mess up all the time? Probably forever. Yeah. Oh, hey. I found this way down the river. Sorry it's so wet. I figured you would want it back. Yeah, I do. You should wear it. Nah, my hair's too big on my head. Lo va a poner en la tumba o algo así. AJ? Why did it take you so long to come back? At first, I was ashamed. So I followed the river for a long time, just thinking about Minnie and... Yeah? I found their bodies. I saw what the walkers did to them. They were just bones and stuff. Meat. Did you bury them? Yeah, under some rocks. Good. Do you know what naive means? No, Clem never taught me that one. Do you remember that drawing I made for you the night Brody died? With the house, and the walkers, and my sisters and me? I remember. You said you sometimes drew your sisters like the walkers left them instead. Naive means you think a certain way because you don't know the way it really is. When I saw Minnie's body for real, how the walkers left her, I realized those drawings were stupid. That house will never be real. I'll never meet my sisters again. The only thing real is when we're alive. I don't think I really know anything about the world, AJ. I think you do. Can you teach me to be like you instead? The way I think just gets people in trouble. Okay. Everything I know, I'll tell you about it. The first rule is never go alone. Hey, hun. It's getting late. Just coming to check on you. Dinner soon. Tennessee? O sea que sí volvió a la casa y está con los demás. God. Hey, Ruby. We gotta get you home. I swear. I'm so hungry. I bet. You coming with? Whoa. You found it? How did you... Tended. You guys go. I'll catch up. I'll be okay. Let's go home. Let's go home.
Tío, necesito, bueno, no, no es necesario, pero me gustaría ver un final con una tumba y que Clem esté enterrada, porque si no me voy a quedar con la cabeza de... ¿Estará viva, saben? Supongo que no. Él tiró el hacha, pero yo vi que el hacha la tiró al suelo. Canción con copyright. Me denuncian y me quitan monetización.
algo ve, a lo mejor recupera la vista, aunque sea un poco. Sí, algo ve, algo ve. Bueno. Por Dios. Flojalbuche, estás en un apocalipsis, no, no hay comida para todos y tú todavía pesas un una tonelada. And your stump, we almost make a full pirate. Arr. I wanted to wait till you were up and about, but how I behaved on the boat, it was really unfair. My head was so messed up by Lily and Minnie. I was so wrapped up in my own shit. It's okay. You went through hell in that boat. And I let that happen. I'm just glad we got you out of there. Final bueno, ¿no? Parece. En el que todo el mundo es medio feliz, menos los que están muertos. Y a algunos les falta una pierna, un ojo, otro está hey, de mierda. Hey, Tim, wanna practice? I can show you how to use the gun. Okay. Pero no gasten balas, tío. En este mundo deben haber muy pocas balas. Y si se van a poner so a disparar, you put the bullets. Que va, tío, no dispares. When you shoot one bullet, it pushes another one up into the chamber. Que practique contra caminantes o algo. You know you're supposed to shoot them in the head. Yeah, I know that much. Okay, good. Just making sure. Well, I'm getting tired, kiddo. Mind talking with me before I turn in? Sure. Gotcha. Sorry. It's okay. I stare at it too. If it was just you and me alone out there, and I was like this, I don't know if I'd make it 2 weeks. I'm gonna need these to go anywhere. And if we ever had to run, it wouldn't be pretty. At least you're not a monster. Or dead. Anything's better than that. Yeah, yeah. Don't forget that. Oh, I'm sure you'll remind me. Oh, yeah. Che, vaya cabeza tiene la perra esta. All this. It's worth it. All those times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. And that's what I told myself. But you want to know something I didn't tell you? I never had a plan. I never knew where we were going. I never knew anything. I just fought and fought and fought and hoped you didn't notice. Hope we'd find something before you did. Did I do a good job? Of course you did. What are you? Are you crazy? Maybe a little. A lot more than a little. When we were in the barn, you didn't listen to me. And if you had,
I'd be dead. I shouldn't have said you weren't ready, back in the cave. You showed me how wrong I was. You'll have to be strong for the both of us. You made it so I can. So, thank you. For everything. You're welcome for everything. Yo no se había reído nunca en todo el juego, por eso se le vio la sonrisa tan forzada y rara, ¿no? Porque nunca la habíamos visto reír así, creo. Bueno, puede que este sí ya sea el final, ¿no? Creo que solo hay un final en el juego, que no hay finales alternativos o así. Vale, esto no acaba nunca. No está mal. Yo esperaba que Clementine muriera, pero bueno, me parece bien que viva con una pierna menos. Por lo menos es original, yo qué sé. Por lo menos no la dejaron vivir sin más. Miren, jaja, los créditos, qué bueno. Qué guapo, cómo salen. Dice, todavía... Bueno, Still Not Beaten es como... todavía no nos han mordido Team. Como si... No sé si se llama así el equipo que hizo este juego. Y miren toda esta peña, tío. Todos estos son los que lo crearon. Es bonito porque... Probablemente esta gente esté sin trabajo ahora, no sé. Final Season. Y ahí detrás pusieron a Skybound. Entrar a la habitación. Supongo que aquí no hay nada, ¿no? Yo voy a llegar hasta aquí por si acaso. Veo una puerta y no vaya a ser que sea algo secreto. No, ahí está Skybound, que es la propietaria de los derechos de The Walking Dead, tanto de los cómics como de la serie, los videojuegos y todo. Y gracias a ellos que terminaron la saga. Menos mal, si no el juego hubiera quedado cojo. Okay, in you go. Vamos a ver si pasa algo más aquí. Sí, lo de los objetos personalizables. A mí que me cuentas. Las cosas que fui cogiendo, pero... I wonder who you used to be. Coloca la gorra de Clementine en esta ventana. Cuando termine. Bueno, sé que cogí juguetes y cogí mierdas, pero no sé hasta qué punto me vale la pena. Esto se me recuerda un poco a Life is Strange. Estas escenillas así, como con esta música relajante y... Nah. Va, que le den. Sé que tengo alguna cosa más por ahí. Seguramente. Bueno, a ver qué dice la perra. Mirar a la Rosy, no. Vas a colocar la gorra. Miren el juguete donde está, ahí en la cama. Chos, la famosa gorra de Clementine, ¿eh? Terminé. Sí. Creo que sí. I'm coming. Gracias por jugar. Qué bonito. Es muy bonito, tío. Son muchos años. Es que 7 años de juego es mucho. Y sabiendo lo que le pasó a todos los trabajadores que hicieron el juego y todo eso, pues más pena da todavía. Vale. Se acabó, amigos. Se acabó. Bueno. Nunca me importó esto. No me importa lo que me enseñó Clem. Esto es lo que Clem le enseñó durante todo el juego. Tus decisiones en los episodios 1, 2 y 3 y 4. ¡Pum! ¿Qué les pareció el final? ¿Qué les pareció todo? Ahora podemos hablar. Ya se acabó. No quería spoilers. Llevo un rato sin mirar el chat. No estuvo mal. Me gusta porque
Todo el mundo esperaba dos cosas, o que Glenn viviera o que Glenn muriera. Parecía bastante obvio que Glenn muriera o que AJ muriera. Entonces, al no morir, ninguno de los dos. Pero al Glenn perder una pierna y prepararte todo el capítulo como para que Glenn se fuera a volver zombie y que se fuera a repetir lo de Lee, pues ya sientes eso, pero con la alegría luego de que esté viva y de que sea un final feliz, me parece justo también. Ya este juego tuvo un final triste de la temporada 1, entonces, ¿por qué no tener un final feliz? ¿Qué prefieres? ¿Que se termine todo aquí o que se haga otro juego? Prefiero que se termine todo aquí en cuanto a la historia de Clementine, incluso con, y la de AJ y todo. Si quisieran hacer otro juego de The Walking Dead, me gustaría quizás que fuera desde cero. Llevamos demasiado tiempo arrastrando esto. 7 años es suficiente para un juego, en mi opinión. Me gustó. El capítulo estuvo redondo, ¿eh? Pero perfecto. Con la tensión, la emoción, las mecánicas incluso bien hechas, originales, cosas que no se habían visto antes. Si todos los capítulos de todos los juegos que sacó Telltale fueran como este, Telltale no hubiera cerrado. Saben que Telltale cerró porque hacía muchos, muchos capítulos de muchos, muchos juegos de mierda. Es que no, aburría. Muchos vídeos de, o sea, muchos capítulos de Telltale aburren. Está bien que haya momentos de calma en cada juego, obviamente. Pero se hacía largo. Que cada temporada tuviera 5 capítulos, un capítulo cada 3 meses, se hacía largo. Eso mató a la empresa. Dicen, por cierto, que el juego... Bueno, dicen no. Este juego ahora, al salir el último episodio, va a salir por completo en formato físico. Para Switch, para no sé cuántos más. Un disquito con todas las temporadas, lo cual está increíble. Para alguien que no lo haya jugado, está increíblísimo. Tú coges este juego ahora y lo juegas desde la temporada 1 hasta la última, y es un juegazo, pero de la hostia. 7 años de desarrollo, bueno, también lleva tiempo, pero muy, muy interesante. Tiene momentos muy épicos. El capítulo fue el mejor de la temporada, sí, sin duda, pero sin duda. Y el de esta temporada, el del anterior, a mí desde la temporada 1 no me gustaba tanto. A mí al principio no me caía bien AJ, pero al final me gustó más que nadie. Típico de las historias que te hacen cambiar un poco la perspectiva que tienen. Muchas gracias a todos por estar ahí. Me gusta que me acompañen en los directos. Se me hace mucho más ameno, en especial en estos juegos tan largos. Estuve a punto de emocionarme un poco cuando vimos que Clementine iba a morir. La verdad. Porque estaba el momento tenso, ¿eh? Ahí, pero justo es que cuando se vio que la Aya iba para el suelo, digo, va, te va a cortar la pierna seguro. Podían haber fácilmente tirado por la rama sensiblera y haber alargado eso y haber matado a Clem. Pero no, quisieron hacer, supongo, algo feliz pensando un poco en ellos también y en la serie, como un homenaje o algo con más cariño. A mí no me hubiera importado que mataran a Clementine, así se aseguraban que no iban a haber más juegos de ella. Tarde o temprano va a morir. Aunque el juego acabe aquí, dentro de una semana igual empiezan otros problemas y está coja, ¿saben? Es que tarde o temprano va a morir, pero bueno. Me gustó mucho. Un saludo a todos los que están aquí por Twitch, gente. Un abrazo grande. Me retiro, voy a subir este juego a Cajuna Long Play para que lo vea otra gente. Encantado de que me hayan seguido desde hace 1000 años los que hayan estado por aquí de una manera u otra con esta serie, que la he subido desde hace un montón de tiempo y por fin llega a su fin. Me gusta mucho eso cuando vamos cerrando capítulos de juegos, ¿saben? Me pasa con Vending Ending Machine, empezaron con los episodios, pum pum pum, se acabó. Sally Face empieza, luego acaba. Ese tipo de cosas, ¿no? Y Subnautica empezó 2 años o 3 después, acabó. The Forest igual. Así son juegos que empezamos y termina la historia 2 o 3 años después. Y durante todo ese tiempo he hablado con un montón de ustedes, hemos compartido un montón de momentos y al final, para mí, la experiencia del juego se ve mezclada con la experiencia con ustedes, ¿saben? Yo cuando pienso en esos juegos, pienso en mí y en cómo los pasamos juntos. Y en todo, ¿no? Los comentarios, todos los directos, lo bien que me lo pasé. Así que muchas gracias por acompañarme. Me retiro.
para que esto se suba cuanto antes. Así que esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado y hasta la próxima.